Debut de la selección uruguaya en el marco de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Por el grupo B, el equipo de Coito enfrentó a la selección de Trinidad y Tobago. Lo cierto es que fue un triunfo aplastante de la selección celeste, que a los 6 minutos ya encuentra la primera alegría. Aparece Tito Formiliano, el salteño, uno de los zagueros del conjunto uruguayo, que defiende a Danubio. La pelota va contra el segundo palo buscándolo a Gorga. La pelea del flaco Schettino y la empuja el zaguero de la curva para poner el 1-0. El segundo, otro jugador de Danubio, a los 20, Federico Rica, luego del muy buen centro que vino desde la punta izquierda. Buena bocha metió Albarracín y el cabezazo del hombre de Tararidas para poner el segundo para Uruguay. Había hecho el córner y aquí tuvo su chance desde afuera del área y no la desaprovechó. Hablamos de Nicolás Albarracín, un jugador que quiere Peñarol. A los 30 minutos, con este muy buen zurdazo, la pelota al fondo del arco de Uruguay goleaba a la selección de Trinidad y Tobago por 3-0. Aquí pudo ser el cuarto. Una muy buena pelota metida por Albarracín para la llegada de Junior Arias. Cuando la pelota se metía en el arco, la intentan sacar Alvin Jones y Maurice Ford. Este último lleva la peor parte. Aquí aprecien el golpe que se lleva el número 3, que así es retirado del campo de juego. Uruguay ganaba y tenía la chance del cuarto. Tremenda patada se lleva Michael Santos, el hombre uruguayo que juega con la número 10. Aquí está la tremenda entrada de Alvin Jones. Trinidad y Tobago se quedaba con 10. Y Uruguay buscaba el cuarto gol. Y lo iba a encontrar, producto de este muy buen tiro libre del huevo Brian Lozano, del futbolista de Defensor Sporting, que él la coloca como con la mano. Golazo del hombre violeta para que Uruguay cierre el partido con triunfo y a todo gol. Uruguay 4, Trinidad y Tobago 0. El próximo viernes la selección celeste se medirá ante México en la segunda jornada del Grupo B de los Juegos Panamericanos Toronto 2015.